Hola. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí. ¿Se me escuchan, verdad? Sí, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Karen? Buenas. Buenas noches. Preocupado porque no había nadie, nadie contestaba. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda cordialmente el ingeniero Oscar Cubas, gracias a la Escuela de Capacitación Internacional Público-Privada en esta oportunidad, ¿sí? Bueno, yo soy agrónomo de profesión. Tengo en particular una empresa, todo lo que es nutrición y fisiología de cultivo. Más que todo orientado a lo que es cultivos orgánicos, ¿no? Manejo de cultivo orgánico. Es muy interesante lo que es el cultivo orgánico en este caso, por ejemplo, para este tema, lo que es el manejo integrado de la mosca de la fruta. Vamos a ver algo muy interesante. Si bien es cierto, el manejo integrado es todo, todo, labores culturales, ¿no? Riego por goteo, la fórmula de riego, lámina de agua, el fertirriego, el abonamiento, ¿no? Las podas, ¿ya? Eso es un manejo integrado, hay que aclararlo, ¿ya? Y todo eso que estamos integrando es para el control de mosca de la fruta. Dentro de ello está algo del manejo integrado de plagas, que en este caso la plaga es la mosca de la fruta. Vamos a encontrar un manejo muy interesante en lo que es trampas y atrayentes dentro de estas, con proteína hidrolizada, que es un atrayente, ¿no? Que atrae. ¿A qué atrae? ¿A hembras o machos? ¿Quién son los fuertes ahí, no? Ahí me va a decir la señorita, no, atraemos los machos, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Pero en realidad es muy interesante. La mosca de la fruta es, uff, ¿no? Y dentro de esto, también en las trampas, también tenemos lo que es control biológico. Les voy a enseñar una parte de los controladores biológicos, ¿ya? Porque eso también es parte del manejo integrado del mosca de la fruta, que va dentro del manejo integrado de esta plaga, ¿no? Bueno, yo quisiera su participación también de todos ustedes, así que tengan muy buenas noches. Empezamos, ¿sí? ¿Todo entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Todo me ve, todo me escuchan, verdad? ¿Sí, no? Dante me dice, ¿a qué horas empezará la capacitación? Bueno, yo estoy enlazado con ustedes en Facebook. Así que voy a ver sus comentarios, ¿sí? Y ustedes también pueden participar. Me levantan la manito y si se prende el audio, el micrófono, y pueden hacer sus respuestas y preguntas, ¿no? Entonces empezamos, ¿sí? Todo bien, ¿no? Todos escuchan, ¿verdad? Manejo integrado de mosca de la fruta. ¿Ya? Manejo integrado de plagas, que va dentro del manejo integrado de mosca de la fruta. Mosca de la fruta, conozcamos al enemigo de la fruticultura. En realidad hay una infinidad de género y especies, ¿ya? De mosca de la fruta. Bueno, yo soy de la zona norte, en el caso de Chiclayo, Lambayeque, en el caso tenemos olmos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, en el caso del cultivo de palto y mango, lúcuma también tenemos. Y últimamente la pitahaya, porque están empezando en olmos pitahaya. Esta plaguita es parte de la vida diaria.
Entonces vamos a conocer más. Y es curioso porque cuando ataca una especie en cierta temporada y en otra, y la otra especie ataca en otra temporada, entonces vamos a ver y distinguir una de las clases más resaltantes de género y especie dentro de la mosca. ¿Sí? A ver, vamos. Que la mosca de la fruta es un insecto muy dinámico, con poder extraordinario de adaptación al medio ambiente. Es una de las plagas claves en fruticultura. Es muy polífaga. Entonces, esta parte, ¿qué es esa palabrita polífaga? ¿Quién me puede decir, cuando hablamos de dinámico, está relacionado con polífago? ¿Pero qué es polífago? ¿Ah? Respuesta al aire. Yo no les voy a decir, esta pregunta me la tienen que responder. ¿Sí? Y decimos en esta frasecita, pudiendo dañar a chirimoyas, en este caso la chirimoya es un fruto, durazno, albaricoques, plátanos, higo, manzana, peras o cítrico, entre otros. Tiene la capacidad de multiplicarse rápidamente. ¿Y por qué? ¿Nadie va a participar? Espera un ratito, por favor. Gracias. Ahora sí. ¿Me escucha? ¿Alguien me quiere decir? Sí. Sí, a ver, te escucho. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Ah, ¿no la captó? Lo de... ¿Por qué es muy polífaga? ¿Qué significa la palabra polífaga? Bueno, que puede que sea un insecto que se alimenta de otros insectos, incluso plagas, puede decir que es omnívoro. ¿Seguro? ¿Alguien que tenga otra respuesta? ¿Qué es polífaga? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos. Es un insecto que puede depredar más de 300 plantas porque es muy tiene un control muy importante. ¿Control? Mira, si bien nadie más va a participar, ¿sí? A ver. Claro, cuando hablamos de polífaga, Dante, no sé si Dante está aquí en el Zoom, no sé si puede participar. A ver, voy a ver quién más está. Sí, espérate. Jesús, Gabriel. Si bien es cierto, como es un insecto muy dinámico y tiene el gusto, es tan voraz, se puede alimentar de varias cosas, entonces ataca varios frutos. Mientras, a ver. Claro, se están confundiendo, Mary, se está confundiendo que hay un suborden de polífagos, sí, de escarabajos. No, estamos hablando del hábito de comer, ¿no? Por eso que te dice, es muy polífaga y puede dañar chirimoya, durazno, o sea, se puede alimentar, ¿no? Ya. Y tiene la capacidad de multiplicarse rápidamente, eso es lo más interesante. Y se adaptan a climas fríos, templados, semitropicales, tropicales y desierto. Lo más curioso, ¿ya? Lo más curioso
¿Por qué yo les digo importante multiplicarse rápidamente? Porque si nosotros tenemos esa idea que se multiplica rápidamente, entonces tenemos que hacer el control rápidamente. Entonces, si se multiplica rápidamente, nosotros tenemos que tener la idea que tenemos que parar que se multiplique. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Y cuándo llegó al Perú? La primera mosca de la fruta se detectó en Sitre, en 1956, en el departamento de Huánuco. Hasta el año 1956 no existía en el Perú. Bueno, diseminándose en todos los valles hortifrutícolas del país, afectando la calidad de la fruta. Es casi seguro que la plaga haya ingresado por el Brasil en frutos silvestres. Existen casi todos los países tropicales y subtropicales. ¿Ya? Distribución de los principales géneros de mosca de la fruta en el Perú. Ya casi en todo el Perú, en las tres regiones, se ha adaptado muy bien, y eso que subtropicales, tropicales, en las zonas frías, templadas, también. ¿Por qué? Porque tiene un polífago. Mientras haya alimento, ahí está ahí, ¿no? Seguimos. ¿Y qué especies de moscas hay? Uy, este es muy interesante. Tenemos la Ceratitis capitata, mosca del Mediterráneo. Y a usted les voy a tomar la foto acá, lo voy a agrandar, ¿sí? Tenemos la Anastrepa fraterculus, tenemos la Anastrepa distinta, tenemos la Anastrepa serpentina, ¿ya? ¿Y qué es lo que ven ustedes para diferenciar tanto del género y especie, ¿no? Miren, en la Anastrepa te estoy mostrando que es del mismo género, pero de diferentes especies, ¿ya? En la Ceratitis capitata, también Ceratitis cinerea. Hay género y distintas especies. Mismo género y distintas especies. ¿Ya? ¿Y cómo se le dice a la Anastrepa fraterculus? Mosca sudamericana, mosca del mango. Mira, hay algo curioso en la Anastrepa fraterculus. En el caso del mango, hay temporadas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la variedad, el Ken y el Jaden, ¿no? Ya el Steward, por decir, en el que la Anastrepa fraterculus y en el Steward, en el Steward la Ceratitis, ya. Entonces, en otras temporadas al Ken le ataca la Ceratitis y al Steward, ¿no?, le ataca la Anastrepa fraterculus, ¿no? Y también la Anastrepa serpentina. Hay un conglomerado de especies, dos especies y géneros que atacan al mismo fruto, ¿no? ¿Ya? Y se dan cuenta, por ejemplo, qué es lo curioso que ustedes pueden diferenciar ahí. Yo he agrandado la pantalla. A ver, ¿quién me puede decir, en caso, la Anastrepa fraterculus, ¿ya? ¿Cómo pueden? Vamos a volver al curso de entomología, ¿ya? ¿Cómo podemos observar? ¿Qué podemos observar diferenciar? Por ejemplo, estoy mostrando la Anastrepa fraterculus, la Anastrepa distinta. Tenemos la Anastrepa serpentina. ¿Qué es lo que podemos observar? Son del mismo género, pero diferente especie. A ver, vamos. Recordando. ¿Nadie? ¿Sí? Reinada, Emi. Talía, ¿nadie?
¿Nadie va a participar, Karen? ¿Qué es lo que puedes diferenciar entre tanto este mismo género y diferentes especies? ¿Sí? Bueno, los colores. ¿Ya? Y puede que ataquen diferentes plantas. Ya. Mira, Karen, no te vayas. Quédate ahí. No apagues tu micro, por favor. Te voy a ampliar la imagen. Ya, acá está. Ahora sí lo voy a ampliar. ¿Ya? Mira, la Anastrepa fraterculus tiene algo muy, muy curioso. Mira las alas y mira la parte de su el aguijón. ¿Ah? Como el aguijón. Algo ahí. ¿Cómo se llama esa parte? Su parte de su ovipositor, ya. Mira la diferencia. Y en el caso de la serpentina, los colores, ¿no? Las alas, la parte apical, ¿no? Las antenas, el protórax, ¿no? Todas esas cosas influyen. Pero hay algo muy curioso en el caso de mosca de la fruta, Karen, es muy complejo. Porque yo te decía, en el caso del mango, ¿ya? Te explico, la Anastrepa fraterculus es exquisito el mango, pero hay que saber las especies de mango. Por ejemplo, el Ken, el Stewart, ¿ya? El Edward, perdón, ¿ya? Son diferentes, ¿no? Pero son mango. Y al quien le taca la Anastrepa y al otro la ceratitis. Pero hay momentos en que cambia la conversión. ¿Y eso debido a qué, Karen? ¿Por qué? Porque a veces el ceratitis lo ataca al mango y la Anastrepa lo ataca al otro mango, a la otra variedad. ¿Por qué no los dos? Y hay incluso que viene Anastrepa fraterculus, viene Anastrepa distinta, Anastrepa serpentina. Por eso es que se ha podido estudiar mejor este insecto, ¿no? ¿Y debido a qué? Esto lo mencionamos. ¿A qué? Karen, ¿debido a qué? Al inicio lo dijimos. ¿Debido a qué? Karen, no te pierdas, Karen. ¿A qué es un insecto dinámico? Ya, ¿y qué más? ¿Esa palabrita que les dije? Polífago. Claro, por eso. Mira, y te voy a mostrar, con un video les voy a mostrar cómo es el maestro. Casa. Claro, mira, para esta plaga, ¿ustedes creen que hay un control químico para esta plaga? ¿Sí? Karen, Reinaga, Emi, José Garbacio, ¿ustedes creen que haya un control químico? En realidad me van a decir algunos, ingeniero, la Anastrepa solamente ataca a la Lambayequia y la serpentina allá en Chincha, ingeniero. Y yo les voy a mostrar que no es así. Debido a lo que es polífaga y muy dinámica y rápida de reproducirse, y como le gusta comer, les voy a mostrar un cuadro muy interesante, un mapa. ¿Perdón? Un mapa donde va a cambiar todo. ¿Ya? Así que, miren, seguimos entonces. ¿Ya? Identificación de la ceratitis capitata. La ceratitis capitata es un díptero. Díptero es una mosca, de tamaño menor a la mosca común, con tres franjas amarillas en las alas, con una disposición muy característica, ¿ya? Y con un abdomen también a franjas transversales amarillas y grises que la hacen fácil de identificar, ¿ya? Y ahí están las partes grises, y ahí están las franjas, ¿ya? Ahí está. Ya, seguimos.
Lanastrepa fraterculus, el tamaño pequeño a mediano, color marrón amarillento, tórax con el escutelo color amarillo brillante. ¿Sí? A ver, ¿cómo está William? Buenas noches. Y las alas con bandas amarillo, naranja marrón, banda costal y en S. Y sí, pues una S, ¿no? Ahí. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Ya? Seguimos. ¿Y cómo se reproduce? Las moscas hembras copulan con los machos una sola vez en toda su vida. ¿Pero y cómo se reproducen rápido? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo está este? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya? Seguimos entonces. Estado. El estado de huevo, su tamaño es de 2 mm y se incuba en un espacio de 2 a 7 días. En el estado larval, son de color blanco amarillento. Se desarrolla de crecimiento entre 6 a 25 días. Cuenten los días. La pupa es de forma cápsula, de forma cilíndrica, de color amarillo, café o rojo. Y el estado pupal es de 8 a 15. Y el adulto es de color amarillento, anaranjado, café o negro, o una combinación de esto. Y la cabeza es ancha y grande, ojo de color verde, alas grandes y antenas de segmento. Ahí está. Y hay un método de control muy interesante, por ejemplo. Los frutos caídos, infectados, ¿no? Por esta mosca, ¿qué es lo que se debería hacer? Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ah? ¿Se recoge? ¿Qué se hace? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo está Gilmer Vargas? Bienvenido. ¿Nadie? En realidad. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. Ingeniero, en ese sentido, cuando se encuentran las frutas caídas dentro de la planta, ¿ya? Se supone que tiene mosca en la fruta, hay que hacer un control cultural, recoger la fruta y enterrarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Recoger la fruta. Porque ¿por qué deberías bajo enterrar? Tierra, más o menos a 30, 40 centímetros. Ya. Porque bajo tierra, 30, 40 centímetros abajo, la mosca ya no va a lograr a salir para poder seguir su ciclo. Ah, exactamente. Y esto es lo que hace, mira, que justamente cuando la fruta ya cae, ya está en la imagen, ¿no? Sale la larva, empupa, una vez que empupa, ya pues, ¿no? Empieza la reproducción nuevamente del ciclo. Y dime, Freddy, muy interesante tu respuesta, porque en realidad es acertada. Más que todo, ¿tú crees que haya un control químico para la mosca de la fruta? Que yo agarre y diga, tengo que poner engeo para la mosca de la fruta. Porque yo te juro que agarro un metomil, un lagnat, un tetomil, un curomil, lo que tú quieras. Hay un producto, hay un metomil bien chistoso en piabio que se llama víbora. Víboral, víboral, no sé. Pero todo mata. Pero lo más curioso, Freddy, es que en el caso de esta plaga, ataca a cultivos en realidad, en el caso del frutícolas, que son de exportación. Y en realidad, Freddy, no te vayas. Son cultivos de exportación. Tanto convencionales, digo así, medio convencionales,
y orgánico, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que haya un control químico para eso? A ver, vamos. Ingeniero, tanta trampa que hace, ¿por qué no aplicamos un control químico? De arranque nomás y se quiere aplicar y ya, ya está ya. ¿Ready? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Quiero que participen, amigos, por favor. Ingeniero, dígame. Soy José. José, dígame. Yo el año pasado tuve una experiencia en mi durazno, que me atacó ya. Fuerte la mosca de la fruta. Ya. Y encontré ahí por internet, hay un producto que controla larvas y adultas. Y es el espinosad, y lo apliqué, me funcionó muy bien. Ah, pero el ingrediente activo. Sí, el ingrediente activo, ingeniero. Seguramente tú has aplicado Tracer, porque el Tracer es un espinosad. Y lo que no saben... Que sí, un Tracer. El espinosad no tiene residualidad. Mira, yo estoy probando... Pero es un producto caro, ingeniero. Claro, se aplica solamente 40, 50 mililitros por 200 litros de agua. Mira, yo estoy aplicando en todo, direccionando a lo que es cultivos orgánicos. Yo, por ejemplo, tengo un producto, ahorita te lo voy a mostrar. Yo, por ejemplo, para el tema de hongos, ¿ya? En caso del tema de hongos, todo tipo de hongos, bacterias, virus, nematodo incluso, y para lo que es insectos, con esqueleto blando, en el caso yo, por ejemplo, el tris, la quereza, la mosquilla, actúa como un repelente. Yo estoy usando ozono. En realidad todavía no lo he aplicado en mosca, para mosca de la fruta, ¿no? En realidad produce la pudrición, pero en realidad tenemos que matar el vector para acabar, ¿no? Una vez que tenemos la pudrición y sabemos el vector, aplicamos para la pudrición y para el vector, en este caso el insecto, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando un coadyuvante, va a decir, es un adherente, algo así, ¿no? Bien concentrado. ¿Por qué? Porque la mosca, cuando tú le pones un coadyuvante, no lo siente a gusto, rebala, lo repele, ¿no? Se cae. Y este es un repelente. Por ejemplo, mira, ozono. Ese mata todo. Y esto es lo que estoy aplicando en todo lo que es cultivos orgánicos y enfermedades muy graves. En el caso, por ejemplo, de la rizoponia, el fusario, ¿no? La pudrición radicular, la erguinia, el nemátodo, ¿no? La roya en el caso del café, ¿ya? Entonces, en el caso de la mosca de la fruta, yo sí lo he aplicado en caso, por ejemplo, del arroz y otros cultivos. En palto lo he aplicado, ¿ya? Para la acidoploidia. En el detalle, que me dice, ingeniero, hay mosca de la fruta, pero he aplicado y he estado con la acidoploidia y ya no hay mosca. Entonces, eso es lo curioso. No sé si lo repele, pero todavía no acierta cabal. Entonces, voy a hacer otra aplicación, pero que haya mosca de la fruta para poder yo aplicar, ¿no? Ustedes saben que ahorita el mercado orgánico es cero plaguicidas, es el boom. Entonces, siempre lo decimos, ¿no? Son de exportación, pero aplican químicos, son convencionales. Entonces, yo prefiero comer esos medios chancaditos que tienen gusanito porque no les ha caído el insecticida. Y eso es lo que hacen en Japón, en los chinos, ¿no? Ya, entonces, algo por ahí va. Y mira, el espinosad es un producto caro, ¿ya? El espinosad es una bacteria en realidad. Nadie lo sabe, pero el tracer, por ejemplo, o el ingrediente activo, hay que decirlo, controla lo que es. Por ejemplo, larva de Liotis, ¿ya? El Liotis virense, en el caso de algodón,
ya el bioticea, en el caso del maíz, ¿no? Entonces, primera vez que escucho de la larva, de la fruta, es bien distinta también, ¿no? Son áfugos, no tienen cabeza, perdón, y tienen otro tipo de particularidad la larva, ¿no? Entonces, si te ha funcionado, bacán, pero hay un control muy eficiente, ya que es atraer. ¿A quién vamos a atraer, José? A ver si nos das un adelanto. O Freddy, ¿a quién atraemos? ¿A las hembras o a los machos? ¿Ya? Entonces seguimos. La respuesta está en el aire, así que me la pueden contestar, por favor. ¿Ya? A las hembras. ¿Y por qué? Porque son las reproductoras. ¿Sí? José, ¿qué me dice José? ¿A las hembras? Siempre las mujeres, ¿no? Las hembras. Sí, lo más importante. José, dime. Tienes que atraer a los machos. A los machos. ¡Ay, otro! No hay ningún, ¿y por qué, José? Siempre piensa que las no hembras... copulación, para que no haya copulación. Cuando no hay machos, ya las hembras no pueden copular. ¡Ay, ay, ay! Karen, ¿está bien? José, yo le digo que sí, no porque sea varón, ¿eh? José, ¿por qué me decías? José, repite nuevamente esa respuesta. Karen, escucha. José, por favor, dime. Sí, ingeniero. Dígame la respuesta, por favor, repítala. Ah, para que no haya copulación, decía ingeniero. Claro. Sé que cuando no hay macho, las hembras ya no van a poner huevos fértiles. Claro, exactamente. Como dice, no, son huevos del aire, ¿no? Bueno, te digo. ¿Y cómo atraemos, José, los machos? ¿Cómo los atraemos? ¿Le tocamos pena? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, yo te cuento, José. A ver, José, dime. ¿Cómo? Conseguimos un atrayente. Ya, ¿cuál que es? Se llaman feromonas. Ingeniero, ¿qué atrayente usas? Ahorita no recuerdo el nombre, ingeniero. Ya. Mira, yo para hacerte recordar, te voy a contar. Hace muchos años, pero muchos años, yo recuerdo que me fui a Trujillo cuando estaba en la universidad. Cuarto ciclo, creo que era. Sí. Y fuimos a ver lúcuma. Y decía, ¿para qué sirve la lúcuma? No sabía, nunca la había probado. Pero es ricaza la lúcuma, ¿no? Hace muchos años. Y me decía, yo veía la mosca, recién conocía la mosca de la fruta y la mosca blanca. Y mira, ¿saben cómo controlan ellos, José, la mosca? Mira, ellos usaban, ¿sabes qué? Usaban harina de pescado. ¿Por qué usan harina de pescado? Me decía, yo lo pulverizo, Oscar. Yo siempre curioso, ¿no? Porque en ese entonces recuerdo que trabajaba en una tienda agrícola. Yo siempre me gustaba la parte de químicos y aprender otras técnicas, que es lo mejor, lo más fascinante, ¿no? Cero químicos siempre usaba, pero siempre me gustaba lo más curioso, ¿no? Lo irónico. Que uno trabaja vendiendo químicos, pero quiere aprender no usar químicos. Entonces, me decía, pero ¿por qué lo aplica? Mira, loco. Decía, Oscar, escúchame. La mosca, ¿qué come? Enzimas. Ya. Y de ahí, ¿cómo la procesa? En aminoácidos. ¿Y qué defeca? Proteínas. Ah. Y entonces me dice, ¿y la harina de pescado qué es? Una proteína. Entonces nosotros pulverizamos, no va a comer lo que hace, ¿no es cierto? Mangia. Me dice, mira, José, entonces, ¿ya te acuerdas cuál es el atrayente, José? José. Dime. El trimeluren, ingeniero. ¿Ah? El trimeluren. Ya, pero ¿cómo se llama ese? Trimeluren. ¿Ah? Acá lo conocemos como el trimeluren, nos venden en el mercado.
Ya, pero ¿cómo se llama eso? Pues eso, mira, te estoy hablando de una proteína, pero ¿cómo se El llama esa? nutriente. Ya, pero ¿cómo se llama proteína? ¿Cómo Nutriente. se llama ese nombre? Hidrolizado. Ya, por fin. Ya. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué es un atrayente? ¿Por qué la proteína? ¿Ah? Es distinta a la mosca de la fruta. ¿Ah? Ellos ya comen la proteína. En el caso de la mosca blanca es distinta. Y él me decía, mira, ¿y qué hace? En el caso, por ejemplo, de la mosca de la fruta, es como una contra. ¿Por qué le digo? Porque ellos comen proteínas. Entonces, ¿y qué hacen? Secreto de la abuela. Atrayentes. ¿Con qué? Con proteína hidrolizada. Entonces, ya no se iban a controlar la mosca blanca, limpiaban y al toque nada más ponían la proteína hidrolizada. Y todas las frutas caídas, por ejemplo, ya dañadas, las enterraban. Deberían enterrar para romper ciclo, ¿no? Entonces, ya. ¿Alguien tiene otro nombre comercial de esta proteína hidrolizada? ¿Sí? José. José, no te vayas. ¿Alguien quiere más participar? ¿Hay el otro nombre comercial? ¿O alguien que sepa otro atrayente? ¿Ya? Mira, las trampas para atraer lo que es macho funciona muy bien. Esta labor cultural, ¿ya? Este control cultural es muy interesante y es más eficaz, o escuchen, ¿no? Más eficaz que un control químico. Garantizado al 100%. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Todo claro hasta ahí? Nadie tiene otra pregunta, ingeniero. Usted está mal, ¿no? La hembra es la que debemos atraer, ¿sí? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Sí? Mario, solo un comentario, que uno de los ingredientes activos es el boro. ¿Cómo? Que si el ingrediente activo es el boro en las proteínas hidrolizadas. ¿Y por qué? Ah? A ver, Y no interesante. vale, es un comentario. ¿Y si hay otro tipo de ingrediente aparte de eso, de ese que se use? Mira, a ver, te explico. Ya lo expliqué, o sea, ¿por qué la proteína? ¿No? Es un atrayente muy efectivo. En realidad, si hablamos del boro, como enmienda agrícola o como nutrición foliar, ¿ya? Y mira, yo tengo otro producto también, José, ¿sabes cuál es? El silicio. Yo lo he aplicado polvoreado a motora, bomba motor, perdón, bomba motor. ¿Y sabes qué propiedad tiene el silicio cuando tú lo aplicas a bomba motor? ¿Sabes lo que hace? José, ¿tienes alguna idea, Karen, Freddy? ¿Sí? Gabriel. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sabe lo que hace el silicio? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hacía un control con silicio, pero en larvas. Aplicación de silicio líquido. Y encontraba las larvas, ¿ya? Y espolvoreado también. El espolvoreado tenía más control que el silicio en líquido, ¿ya? Una que es un microelemento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía? Mira, yo, las larvas, en el caso de plagas con piezas bucales masticadoras, salían atrofiadas y no podían comer, se morían. Gabriel, ¿tienes algo que decir, Gabriel? ¿Quieres participar? ¿Sí? Puedes participar, no hay problema. ¿Nadie?
Vamos, alumnos, participe. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia. La clase la hacen ustedes. Esto solamente es un... para repasar nada más, ¿no? Y hay cosas que no faltan por ahí y las aplicamos, ¿no? Aportamos. ¿Eh? ¿Ahí es? Ya. Ya. ¿Sí? Entonces decía, el silicio espolvorado y en polvo, modificamos la pieza de la bomba motor y espolvoreamos. Nos tirábamos 6 sacos por hectárea de 50 kilos, ¿ya? Y cuando hacía el control, ¿no? El estudio, ¿no? Hacía la estadística y todo, recogía todas las larvas muertas, el adulto muerto. La veía en el microscopio entomológico, entonces estaba atravesado. Es como si le hubieras aplicado cristal molido. Y no daña el fruto. Y otra que... en el caso de, para otras plagas, en el caso por si es de querezas, pulgones, se limpia. Y también estoy aplicando todo lo que es, por ejemplo, coadyuvantes. En el caso hay un producto que se llama Beca Plus. Por ejemplo, en el caso de fumagina, cuando tú lo aplicas se descascara, se seca y se descae, como un granito así que ya está terminando de secar solito. ¿Ya? Esa es la pregunta, Karen, si hay otro método. Sí lo hay. ¿Ya? Solamente hay que tecnificar, aplicar. Seguimos entonces. Dinámica poblacional, la mayor abundancia de las plagas se encuentran asociadas por la estacionalidad y maduración de sus hospedajes, ¿no? Daño de la mosca de la fruta, daños directos mediante la oviposición de las hembras a depositar sus huevos, sus huevecillos en los frutos, al fruto ocasionado por el árbol a alimentarse de la pulpa, caída de frutos infestados, entrada de patógenos a frutos afectados. Cuando hablamos, por ejemplo, de patógenos, ya pues hongos, ¿no? Y daños indirectos, pérdida del valor comercial de frutos afectados, gastos en la aplicación de productos de control, al igual que daños ambientales, disminución del rendimiento y producción, restricción al comercio internacional por constituir plagas cuarentenarias, ¿no? Estrategia de control integrado de mosca de la fruta. Uno es la vigilancia, que es el trampeo de mosca de la fruta con redes de vigilancia o muestreo de frutos. Control, manejo integrado de mosca de la fruta o el MIP. Comunicación, que es la capacitación y la sensibilización con agentes externos en tema de mosca de la fruta. Manejo integrado de plagas. Tenemos el tipo de trampas, red de trampas multilure, ¿no? Tiene cebada como atrayente alimenticio, proteína, ¿no? Y se utiliza para determinar la distribución y dispersión de moscas de la fruta, en el caso de género de las trepas, ¿no? Se monitorea la red de trampas Jackson, que es una trampita muy interesante, ¿no? Cebada con tremedulure, ahí está el nombre que me estaba diciendo José, para determinar la distribución y dispersión de moscas del Mediterráneo, Ceratitis capita. Miren, ¿eh? Diferentes, ¿ya? Muestreo de frutos, procedimiento del muestreo de frutos, especies reportadas en la costa. Mira, tenemos 24 reportadas. Ya tenemos en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua. Y mira lo curioso. Tenemos, por decir, vamos a Lambayeque. Tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 especies. No género y especies. Bueno, especies. No, tenemos género, 11 géneros y 11 distintas especies, ¿no? Por ejemplo, en la trepa albiata, ¿no?
Tenemos las cuatro anastrepas sidaiae, ¿no? Tenemos, ¿qué más? Las cinco. Anastrepa similis, ¿qué más tenemos? Anastrepa fraterculus, ¿no? Tenemos la 14. Anastrepa marigot, ¿no? Tenemos la ceratitis capitata, tenemos la serpentina y así. En ancas igual. Por ejemplo, en tumbes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ah? Especies reportadas. En el caso de Tacna hay 3. En Moquegua se ha erradicado, por si acaso. En Arequipa tenemos 5, en Ica tenemos 5, en Lima tenemos 6, en Ancash tenemos 9, en La Libertad tenemos 6, ¿no? Especies reportadas en la sierra, o sea, también en la sierra. Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, ¿no? En el caso de Apurímac, en el caso de Palta, miren. Cajamarca tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 especies encontradas, reportadas, ¿no? Y en la selva, ni qué decir, tenemos San Martín, Loreto, Amazonía, ¿no? Madre de Dios, Junín, Cerro de Pascua, Ucayali, ¿no? ¿Y quién más tiene? Junín, Madre de Dios, ¿no? Y Huánuco, ¿ya? La que menos tiene es pues San Martín. En Loreto no se ha identificado todavía. ¿Ya? No se ha identificado todavía esta. ¿Cómo detectamos la mosca de la fruta al trampeo? ¿No? Para eso somos buenos nosotros los hombres para el trampeo, ¿no? Consiste en capturar adultos que son atraídos a una fuente específica y generalmente expresa mediante llamado el MTD, mosca trampadilla. ¿Ya? Y permite la información importante como la densidad de adultos y proporción sexual. Entonces, ¿qué traemos? Macho. Mira, objetivo, detención de plagas en las zonas libres, delimitar la población, espacio y tiempo, determinar la densidad y fluctuación poblacional, ¿ya? ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo fluctúa la especie? Cuantificar la eficiencia del método de control, que es una parte... La parte más importante, bueno, si me está resultando el control, ¿no? Detención de nuevas especies de mosca, que es otra parte muy interesante. Controlamos una, ¿no? Detectamos, nos monitoreamos, de ahí viene otra. Evaluar la eficiencia de diversos sistemas de trampeo, ¿no? ¿Tipo de trampa? Bueno, la trampa es una estructura física con características que le permite atraer y capturar algunos organismos. Trampa Mashire. Es en un recipiente de vidrio plástico, vaginado en la base, que tiene como principio la atracción alimenticia que ejerce la mezcla sobre las moscas de la fruta de cualquier, ¿no? Revisión de la trampa. Perdón. El contenido de la trampa se vacía sobre el colador o tamiz sin dejar residuos dentro del cultivo. Y si se encuentra especímenes de las especies que se están monitoreando o de importancia, se colocan en frasco como algo. Ese es un monitor, revisión de la mosca trampadilla, el MTD. Este índice, pues, te permite evaluar la abundancia de adultos, ¿no? De cada especie en un lugar determinado, para establecer, pues, una curva de fluctuación poblacional de la mosca, de la fruta en sitio determinado, para ver si hay variabilidad, si está bajando, que es lo que más interesa. Comparar la abundancia de mosca de la fruta en diferentes zonas y factores naturales o artificiales o involucrados. Determinar la época de la aplicación de medidas de control, que es otra parte muy interesante, donde, yo veo en qué época viene más, y aplico, ¿no? Monitorear el efecto de estas mismas. Índice de infestación, que se detalla a continuación. Mosca trampadilla. Y el NMC, que es el número de moscas capturadas, machos y hembras. Y el NTR, que es el número de trampas revisadas de donde procede el dato anterior. Y el número XP, que es el número de días de exposición de las trampas. Ejemplo, si yo tengo un huerto y existen 5 trampas Mashai, si la captura fue de 20 moscas a los 7 días de la revisión, tenemos 0.57 moscas trampa por día. ¿Ya? Muestreo de la fruta. El muestreo consiste en la colecta y posterior
sección de frutos que presentan síntomas típicos del daño causado por mosca de la fruta, y ahí te lo estoy diciendo, McCoy, ya, preferiblemente del árbol. Con esto se obtiene el nivel de infectación expresado como larvas por fruto por kilogramo, que permite conocer el daño directo que la plaga está ocasionando, y además de ser un indicador de la densidad actual de adultos, ¿no? El porcentaje de infestación se calcula dividiendo el número total de frutas infestadas entre el número total de frutas de muestra y multiplicado por 100, ¿no? ¿Qué es el control integrado? Es un sistema de control de plagas que se utiliza la técnica y método disponible que no afecta al ambiente, con la finalidad de reducir la población de plagas con las siguientes características. Plagas que no cause daño económico, se aplica a producto individualmente, se aplica a cultivo de importancia económica y se aplica periódicamente. Tipo de control mecánico cultural, que es parte fundamental dentro de las actividades de lo que hemos estado haciendo de la no de drama. Y ahí está, recojo y entierro de frutos es una parte muy interesante. El rastreado del suelo. ¿Para qué? ¿Por qué rastrean el suelo? José, ¿por qué debería rastrear después del recojo y el entierro rastrear el suelo? ¿Por qué? ¿Ah? Dirán, vete, ingeniero, ¿por qué? Es absurdo, ¿no? Imagínate enterrar. Ya vimos que ya tiene una respuesta lógica. ¿Y por qué rastrear? Y de ahí seguimos con la poda. José, dime, ¿por qué se rastría el suelo? Ingeniero. Dígame. No, porque algunas larvas de repente se han quedado y cuando lo rastreamos sacamos al sol y ya el sol se encarga de matarlos. ¿Y solamente las larvas? ¿Solamente las larvas? Sí, José. Ingeniero, las larvas son lo que se meten dentro de la tierra. Ajá. Ya, y empupan, ¿no? Empupan. Claro, para que continúe su ciclo. Exactamente. Y dime si puedes participar en esta parte. Cuando hablamos de la poda de sanidad, ¿por qué hacemos la poda de sanidad? ¿Por qué hacemos esa poda de sanidad? Para hacer la aireación y para dejar entrar más luz a la planta. Mira, ¿y eso qué contrarresta a la plaga? Es que a la mosca de la fruta le gusta la sombra. No le gusta mucho el calor. Ay. Exactamente. Entonces hacemos una poda para hacer iluminación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Y el periodo de campo limpio, ¿no? Que es lo más importante. Creo yo que si aplicamos los tres y no hacemos el periodo de campo limpio, no tenemos nada. ¿Sí? Seguimos. Bueno, el control químico es un método que reduce de manera rápida y drástica, pero si bien es cierto, José, hay una controversia porque no se usa casi, ¿no? Los controles culturales son los más, no es tan chamba, ¿no? Se puede decir que la mano de obra cuesta, pero hay que tener en cuenta que en los controles químicos siempre hay resistencia. Mira, yo te cuento, José. Nosotros trabajamos el espinosa con 40. Ahora 120 a 200. ¿Y por qué? La resistencia, ¿no? Así es. Bueno, tenemos el control químico, el sebo tóxico, ¿no? Es una mezcla de insecticida, ¿no? Por ahí cuando rastreamos, haciendo full, lo tiramos para que ya algunas larvas que queden se mueren y a tener un control más. Y el control etológico, ¿no? Control autocida, que es la técnica del insecto estéril. Es una parte muy interesante, que es criar y esterilizar a un gran número de machos de mosca de la fruta para ser liberados en campo a fin de reducir la capacidad de reproducción de la fruta. Este es un control muy, muy interesante y nuevo. Los gatos, a los adultos, a los machos, ¿no? Entonces, así es otro control muy interesante, ¿no? Bueno, y el control legal, pues, ¿no? Que es la disposición es obligatoria de la ley. Y una parte muy interesante que siempre he aprendido yo, siempre cuando vemos, por si yo, este mango, ¿no? Traigo un mango de otro sitio y lo traigo, lo guardo, y ahí saco la pepa, voy y ¡pum! Prolifero.
y a veces no. El caso, por ejemplo, del cultivo de arroz, que no había el ácaro, no había el añuro y lo trajo el cerón. En el caso de la caña de azúcar, que no trajeron de Cuba y vino la Meiloidoiwine incógnita o el falso carbón. En este caso así se introdujo. No había mosca de la fruta hasta el 56. ¿A alguien se le ocurrió que viajaba? Lo pongo, ¿no? Así. Bueno, agradecer a todos los participantes, ¿sí? Sí. Agradecer a todos los participantes por su... Gracias, Karen. Gracias. Gracias. Ay, gracias, José. No, gracias, Gabriel. Gracias, Reynano. Gracias, Jaime, ¿sí? Ojalá que les haya beneficiado esta clase, ¿sí? Bueno, agradecerle a todos. Igual, ingeniero, gracias. No, a usted. Gracias, ingeniero. Muy pronto voy a seguir, José. Voy a sacar el control, en el caso del ozono, ¿ya? Yo lo uso en todo lo que es enfermedades, bacterias, virosis. Por ejemplo, yo controlo en papaya la virosis, la acidoploidia, por ejemplo, lo controlo en palto, y así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, también el nemátodo y otros insectos, el caso de la mosquilla, la sogata también, lo repele. Y más que todo porque a veces los agricultores... ¿Y dónde lo consigo, ingeniero, ese producto ozono? Mira, yo soy distribuidor aquí en la zona de Chiclayo. Por ejemplo, se vende a 140 al público y se vende a partir de 10, 20 litros, 120 soles el litro, y trabaja solo, te comento. Se trabaja un litro por tanque. Es una molécula de ozonificada encapsulada en un aceite agrícola. Y la particularidad de un aceite agrícola, siempre cuando hacía mezclas o el caldo agrícola, que es la mezcla de los insecticidas, fungicidas, ¿no? Siempre agregaba yo un aceite agrícola para mejor que un adherente, mejor que un dispersante, para que me dure. En el caso, por decir, de los clopirifonos, los cipermetrinas, se van. Dura ahí, pero se va, ¿no? Entonces, para eso. El ozono es una molécula nueva. De verdad que está funcionando muy bien. Yo en realidad soy formulador de nutrientes foliares, ¿ya? Y en las tiendas te pueden decir, este es potasio puro, este es calcio puro. Después solamente cambia la etiqueta, después es todo lo mismo. Bueno, yo trabajo con distintas formulaciones. Cada fórmula es distinta. Porque nosotros en realidad, mi empresa, ayudamos al agua. No engañamos. Yo en realidad marcas no tengo. Yo sí hago varias marcas muy reconocidas en Jaén, Bagua, Bellavista, ¿no? Chepén, Trujillo, ¿no? Jaén, Bagua Grande, Bagua Chica, ¿no? Nueva Cajamarca, San Francisco, y así, Rioja, Picota, ya me estoy yendo para Juanjuy también. Entonces, productos que ellos mismos tienen su propia línea, trabajan con calidad. Más que ahora, los insumos han subido, la urea ha subido, entonces hay que buscar alternativas. Si yo entiendo que para abonar, para que pueda resistir a la plaga, entonces tengo que hacer un buen manejo de suelo. Ya, eso es lo más importante. Y tenemos que tener un buen producto fertilizante soluble, porque lo que aplicamos es fertilizante soluble, es lo más recomendable. Y para el suelo es el abonamiento, porque mejora la estructura del suelo, ¿no? Así que, ¿sí? Hitler, el certificado de la señorita, puedes comunicarte con la señorita, ¿sí? José, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay problema? ¿No tienes alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? No, te decía que yo estoy por la zona de Barranca. ¿Cómo podrías hacer para hacer el envío yo para esa zona? Yo te puedo enviar. Si tienes problemas de botrytis, tienes problemas de alternaria, tienes problemas de roya, si hay trips, mira, yo en el caso de cebolla, para el mildew, para, incluso viene el trip porque es el vector del mildew, ¿no? De la punta loca, la pudición, la botrytis del bulbo,
y el nematodo en la raíz. Yo estoy aplicando solo ese producto, me dura 15 días. Y me dirá, pero Inge, acá hace harto calor, Inge. No te preocupes. No te preocupes, si hay harto calor, como es aceite agrícola, te dura 15, 20 días. ¿No? Yo siempre trato de manera curativa, me dijo un amigo de Colombia, nosotros lo estamos aprobando, lo estamos probando, bueno, ya se está aplicando en banano para la cigatoca negra y amarilla, y funciona muy bien. Para lo que es virosa en papaya, espectacular, de verdad. Y para lo que es, por ejemplo, a ver, el ácido ploy en palto también se ha aplicado, o sea, que no hay problema. Y eso es lo que te estaba diciendo, José, que me decía el señor que lo ha aplicado y no había mosca de la fruta. Entonces eso es raro, me parece que lo repele, ¿no? Entonces voy a seguir, ya le toca aplicar, entonces voy a tratar de ver cómo ese tema para... Déjame tu número para comunicarnos por interno. Pues. Claro, apunta 972-706-728. Yo en realidad... recién se ha vendido más de 3.000 litros a todos los distribuidores, solamente entrega y aplica, tienen buen control. Yo estoy aplicándolo en orégano orgánico, no he tenido, mira qué me vino la roya, me vino el oído, me vino la fitóctora, me vino el fusario, ¿no? Y más que todo saqué análisis de suelo fatal, no tenía nada de materia orgánica, desnutrido por todos lados. Y es cierto que la fertilidad en el suelo es lo más importante. Entonces, eso, cuando hay ataque de plaga es porque la fertilización del suelo está mal. Y por eso yo siempre en cultivo, por ejemplo, de mango palto, ¿no? Siempre sea en cultivos anuales, siempre hago cada año caricata, siempre cada año hago análisis de suelo. ¿Sí? Sí. José, apunta 972-706-728. No sé si estás en el Facebook, no sé si estás conectado en el link del Facebook, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, pero voy a apuntar ahí, voy a comentar. 972-706-728. Ahí está. Ese es mi número. ¿Ya? Ese es mi número. Si deseas en Barranca, Shalom llega ahí al toque, te lo entrego. ¿Sí? Ya, ingeniero. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, nadie más? ¿Sí? Mira, solamente, José, me quedan 10 litros, nada más. Y al precio que te estoy dando es el precio de costo. En realidad, eso es lo que cojo así para cualquier clientito. Tengo clientes en realidad grandes. Me dice, Oscar, mándame esto ya para el envío. A veces por ahí nos falta un agricultorcito que tenga 5 o 6 hectaritas y está haciendo orgánico, entonces empezamos, ¿no? Por ahí tengo 10 litritos que tengo, pero después, y todo lo que es nutrición foliar también, ¿ya? Cualquier cosa, ahí está mi número, me pueden llamar. José, a todos ustedes que tengan muy, pero muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a usted. Gracias. Ahorita justamente voy a enviar las diapositivas a todos los que van a solicitar su certificado. Espérate. Yo soy de Honduras, ¿cómo le podría pagar? Mira. De Honduras. Así es. ¿Y qué tal es Honduras? Siempre yo fastidiaba, decía, ¿Honduras será hondo? No, yo tengo un amigo en Santo Domingo. Siempre trabaja. Acá. Ahora sí. Ya lo envié. ¿Ya? Karen. Un gustazo tenerte acá en nuestro Perú. Por favor, te pido que ruegues y ores bastante para ir al Mundial, por favor. El martes tenemos que ganar, muchachos. ¿Ya? Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias.
Feliz noche. Bye. Igual manera, señorita Karen. Nos vemos, señorita Rogelia.